guste eso. Sí, no, escuchamos. Porque habíamos hecho todo lo posible por... Habla Jorge Mello, un partido difícil, que lo habíamos hecho. Y se cometió un error, pero estamos todos unidos. Fue un error grave, pero como nos acostumbra, como somos, como una familia dentro, sin duda que el error lo puede cometer cualquiera, no es la primera vez que pasa, así que hay que asumirlo nada más y tratar de dar vuelta a todo con, ganando. ¿En qué momento se dieron cuenta? Vamos a escuchar. Cuando íbamos 2-1. Ahí el Pancho Pizarro a mí me dijo que ¿para qué te pones tan contento si tienes 6 extranjeros? Y empecé a contar y claro, y ahí ya en el 2-1 ya como que fue una tristeza porque fue tan difícil el partido que lo habíamos dado vuelta tan bien que es lamentable el error nada más, pero asumirlo como todo, o sea que todos nos equivocamos y así como en algún momento el cuerpo técnico nos sacó una situación delicada, que estábamos a punto de bajar a segunda división, ahora lo mismo, así que estaba recién comenzando el campeonato y es nuestro deber es tratar de dar vuelta de esto. ¿Qué le dijo Basay en la cancha? No, nada, sí, no tengo que conversar, estamos caídos bajo con todo, así que nada, pues apoyarnos, si fue un error y no le pasó a él nada más, sino a todos nosotros y también a diferentes otros equipos, así que es un tema de reglamento, yo creo que para el sindicato también se dé cuenta que 7 extranjeros muchos, de repente complican las cosas, pero hay que asumirlo como tal, como la familia que somos y trataremos de dar vuelta a todo. ¿Cuál es el mensaje para los